De la Virgen. Gracias. También voy a rezar por ti. Podríamos haberlo quedado unos días más. Estando tranquilo acá, dejó solo entrar. Además, así podrías estar más tiempo con nosotros. Recuerda que lo prometiste. Mañana deposito las quincenas. Tengo que ir al banco. Solo un tiempo más, Tania. Una semana. Unas semanas más. Cuando yo les diga, van a salir corriendo a pedir ayuda para su amigo. ¿Ahora está claro? ¡Loco! ¡Vamos!
tema, no es más, por favor. Tenemos que guardarlo cuando tenemos. ¡Cállate, mierda! Déjanos solos. ¿Cuándo ha vuelto loco? ¿Quién? Orlando. ¿Orlando? ¿Orlando qué? Te mienten. No te me hagas el difícil, loquito. Dime dónde está puta madre, hermano. ¡Está seca! ¿Siente? ¿Qué has sacado, Luis? ¿De qué fumo? Se está cerrando el perímetro de 5 cuadras. ¿El herido? ¿Murió? Era Fermín, sí, yo sé. Fermín González, lo vi. Puta, qué piña, qué bien, ¿verdad? Fermín era el único que sabía dónde estaba la casa de Yago. Lo mataste, güey. ¿Para qué eres exagerado? ¿Ya me estaba en Trujillo? Estaba. Y ahora no sabemos dónde Chucho está. A menos. ¿Tú me estás guardando? ¿Cómo se te ocurre, teniente? Permíteme, una mujer. Búscala, a lo mejor sabe algo. Y así te la llevas a la comandancia. ¡Manuel! La vaca ya se olvidó de cuando fue ternera, ¿no? ¡Tragalo! Billete, Manuel. Y a mí me falta. ¿A ti no? ¡Vuelves en el tono! ¿Qué hacemos con esto? Papá, la cama. No, lo quito. ¿La mitad? O la chupamos. ¿Y la otra mitad? Que tío se compre su water, ¿ves? ¡Buena, tío! ¡Viene Grimal! Mamá. Creo que mataron al chato Fermín. José no quería acostarse si se gastó su cartuchera nueva. Estuvo esperando hasta tarde. Al loco lo agarraron. ¿Me estás escuchando? ¿Qué? Vinieron dos vecinos a pedirme que firme una carta para que pongan una caseta hacia Naranjo en la esquina. Dicen que la semana pasada no había dos asaltos en esta cuadra. ¿Sabías que el alcalde ni siquiera vive aquí? Les invito a que vengan a comer mañana. Voy a hacer aquí de gallina y Julia. Una se llama Julia. Va a traer el postre. Me dijeron que venía como a las 7 después que su esposo regrese en el oficina. Que ya no puedo saber a qué vas a volver al trabajo. Es que tú dijiste, Orlando, dijiste que veníamos a Lima para estar mejor y mira cómo estás. Te han podido matar.
¿Es que tú no te das cuenta que cada vez que sales a trabajar no solo pones en riesgo tu vida, sino también la de tu familia? ¿Por qué tú no piensas? ¿Con qué crees que come mi familia? Nunca te he obligado a que te quedes. ¡Ábrale! ¿Sí, teniente? ¿Ubicaron a la mujer del Chato Fermín? Sí. Melissa Bernales. No la pudimos detener, es menor de edad. ¿La están siguiendo? Sí, pero no me pareció necesario. No importa lo que te pareció, Álvarez. Si la has asustado, va a correr. ¿Les dibujaron un mapa? ¡Vamos! Se ve riquísimo. ¿Y a qué se dedica, vecino? Trabajo con bancos. Eso está bien jodido ahora. La plata ya no se mueve ahí. Los bancos ya no valen la pena. Mejor son las mutuales. ¿Mutuales? Esas son las que mueven el billete. ¿Así, no? ¿Qué? ¿Te incomoda? ¡Aristos! ¡Tú querías que pudiera mi familia! ¡Tú le dijiste que todo iba a salir bien! ¡Y ahora le está muerto y tú jugando a la comidita, maricón! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Cuéntanos un momento. Soy mujer de Fermín. Por tu culpa, mi hijo ya no tiene papá. Yo no pude hacer nada. Nos estaban esperando afuera. Quiero la parte de Fermín. Los tomos dijeron que te llevase bastante. ¿Has hablado con la policía? Mi hijito está enfermo y tú aquí celebrando. Solo he venido a que me des lo justo. Entonces guarda eso, no va a haber nada que darte. Los tomos están seguidos. Es la esposa de un primo que acaba de fallecer. ¿Y por qué le echa la culpa a tu esposo? Porque mi primo estaba muy enfermo y mi esposo se estaba encargando de ver todo lo de su tratamiento. Pero ya era demasiado tarde. Por eso ella le echa la culpa. ¡Tania! ¡Voy a venir un momento! Creo que mejor nos vamos. No, no se preocupen. Iré a salvar pronto, ya nos ha pasado antes. Por favor, espérenme un ratito. ¿Qué pasa? ¿Qué hace esta mujer? Fue la vida de Fermín. ¿Qué haces tomando? Nos tenemos que ir. ¡Apúrate! Yo sé. Ya, hijo, lo sabes, pero tenías que salir así de noche con los bebés, como si fuéramos...
quédate en el largo. Orlando te iba a dar tu plata, pero no tenías que aparecer así como una loca. Quiero ver que tengas a tu hijo enfermo, tu marido más de un centavo en el bolsillo. Vas a sacar cita para pedir lo que es tuyo. Ángel. Hizo declaraciones al retornar de su viaje al interior del país, donde supervisó el avance de varias obras que viene ejecutando el gobierno. El presidente Alan García señaló que la seguridad ciudadana es principal responsabilidad de las municipalidades, pero que no obstante, el gobierno central tomará cartas en el asunto, dada la nueva ola de asaltos que asola la capital. Ante los hechos de la última semana... No entiendo por qué tienes que llamarla tú. La policía debe estar en su casa. No sé dónde estamos. La de progreso, un año. ...con el Consejo Provincial de Lima y los consejos distritales. Por su parte, el alcalde de Lima... ¿Dónde has dejado a tu hijo? Está con mi mamá. Tú no sabes dónde estoy, ¿está claro? ¿Qué haces? Tenemos que cambiar de carro. ¿Quién chucha te dijo que lo pagaras? ¿No querías un carro? Vas a hacer lo que yo te digo, te dejo aquí. ¡Ya, papá! ¡Ey! ¡Tiene que me encargar con la hora del chofer! Yo no sé a qué estás jugando ni me interesa, pero vas a hacer solo lo que yo te digo. No me gustan los riesgos cojudos. No me jodas. No me mires con esa cara, huevón. Tú robas bancos, me vas a decir que ese no es un riesgo cojudo. Y encima lo debes. O sea que te gusta robar. Tú vives para correr. Es lo único que te gusta. Nadie pone lo que hace si no le gusta. Solo corro cuando tengo que correr. Mentira. Eres como yo. Si quieres algo, lo tomas. Rijo cojudo. Hace cuánto que no te dan una buena mano. Tienes que ir a ver a tu hijo. La plata se me inventaba la del hijo. Estás loca. De repente. Pero vale un sonido rico. Olvídate de eso. ¿Y tú? ¿Vas a poder? Ya no eres asunto mío. Soy menor de edad. Yo no te obligué a nada. ¿Eso dices tú? Mira, niña, no te juegues conmigo. No estoy de humor. Anoche sí estabas. ¿Me vas a buscar? De repente te provoca. Voy a sacarme a mi tía. Vive en los altos de la panadería de la calle Loreto. ¿Conoces? Me podía dormir toda la noche. ¿Qué pasó?
cabeza, Ivo. La calle estaba movida. Casi me paró una batida. Tuve que esconderme en un hostal hasta que pasase tú. Seguro no pasó nada con la chiquita. No. Tenemos que buscar casa. Dice que dónde la tiene jugada, compadre. Estamos tiempo medio callado buscando. Acá no me va a hacer nada. ¿Sabe cómo es el barrio? ¿Qué te dijo? Nada, estuvo un rato mirando y arrancó. Ni siquiera me pagó la chela. ¿Cuántas te debía? ¿Ese huevón? Ese huevón me debe chelas desde hace 15 años. ¿Qué sabe el loco Julián? Se lo han llevado al sexto. El chato Fermín murió. ¿Qué tenemos en el sexto? Jaime. Está afuera. Debiendo la ronda anterior. Y de bien. Carajo, qué diferencia. Es el billete, loquito. ¿Lo tienes o no lo tienes? Si no lo tienes, está bien cagado. Hasta en tu propio barrio. El billete no tiene dueño. Da vueltas nomás. La verdad es que no tiene. Ya córtala, compadre. No, huevón. Te quiero hacer una pregunta, tú que estás medio filósofo, con esa huevada en los senos. Habla. ¿Es pecado o no es pecado que te guste el hembra de otro pata? ¿Tú tienes por qué ser pecado? Es como si fuera pecado que tengan ganas de comer. Ese miedo es instinto. ¿Una hembra te gusta o no te gusta y punto? Y si no te vayas, no importa. La pregunta es pecado atrasar un huevón con sangre? Ya, ¿y es o no es? Depende, ¿qué? ¿De qué? Depende, pues, huevón. ¿Y si le metes esta? ¿Si le engres esa? Hermano, hay hembra con la que no depende ni mierda, ¿sí? Siéntate, Jaime.
dejaste loco. Está bien, no lo han trabajado mucho. Paco te quiere a ti, Orlando. Dice que esta vez caes. Vamos a ver. Dale esto a Julián. Dile que yo le voy a guardar lo demás. Tú le avisas al gordo si necesita más plata. Esto es para ti. Gracias. Me ha puesto moviendo a harta gente. Yo que tú me regreso a Trujillo. Mucho calor, weón. Me jalaba cada rato. Chao, Jaimito. Está feo, Orlando. ¿No será mejor que te desaparezcas por un tiempo? Puta, gordo. Ni bien llego, ya me está botando. Salud. Salud. Los sanitarios son nuevos. Y como usted ve, hemos cambiado de todos los zócalos. Porque ya estaban muy malogrados. ¿En qué año se construyó la casa? En el 70. Yo mismo supervisé toda la construcción. Supongo que todos los papeles estaban en orden. Acabo de terminar con eso. Los papeles estaban en nombre de mi esposa y mío. Créame, señor, uno realmente aprende a valorar a su mujer cuando por desgracia ya no está. ¿Por dónde se va la puerta falsa? Por allí, por la cocina. ¿No hay otra forma? Bueno, sí, en el segundo piso hay una escalera. Depende de ustedes. Yo estoy saliendo de viaje, así que todos los trámites los va a dar mi esposa. Ningún problema. Si quieren, se pueden mudar mañana mismo aquí. Les va a gustar. Es calentita en el invierno y muy fresquita en el verano. Se nota que la quieren mucho. Es una buena casa. Imagínese, señora. He criado ya 3 hijos acá. Claro. Ni siquiera me vienen a visitar, que lo llamamos. No entiendo por qué siempre tiene que ser tan tosco. El señor solo quería conversar, se nota que está solo. De repente está solo porque es un alcohólico y sus hijos no lo aguantan. No hables así, Orlando, ¿tú qué sabes? ¿Vas a poner las manos al fuego por un viejo al que ni sus propios hijos quieren ver? No puedes andar tan confiada, Tania. Mientras más alejada estés de la gente, mejor. Tú no sabes si el que se sienta a tu lado en el micro tiene una pistola y te va a quemar si lo mira feo. ¿Qué? Yo no mato a nadie. ¿Puede prestar algunos muebles? ¿Prestar? Orlando, no me gusta cuando pones esa cara. Yo tengo que hacer. Tú encárgate de lo de la casa y firme el contrato. Puede ser con el nombre que usamos en Trujillo. ¿A qué hora vas a regresar? Ya mañana, ya. Tú llévale el carro a tu mamá. ¿No vas a venir a dormir? Te estoy diciendo que tengo que hacer. ¿Qué vas a hacer, Orlando? No me va a pasar nada, Tania. Señor Vera, hay varios artefactos que usted está presentando de su compañía, seguro como robados, que no aparecen en la denuncia que usted sentó. Mire, uno aporta mucho al seguro y la franquicia es muy alta, bueno, ¿por qué no aprovechar eso? ¿Me entiende? Mire, yo no quiero ser el único beneficiado. Podría agregar un televisor más, ¿me dejo entender? Para hacer las cosas más rápido. Yo creo que podría pagárselo directamente. Señor Riera, el favor no es un delito penado y creo yo algo que está muy por debajo de alguien como usted, así que mejor se va. Usted no me ha entendido. Yo ya hablé con el alférez Álvarez. Él me dijo que arreglara con usted directamente. ¿Usted habló con Álvarez? Sí. ¡Álvarez! ¿Teniente? ¿Tú solo con ese señor? Sí. Bueno. Gracias a él te vas a quedar de guardia esta noche. Hasta luego, señor Riera.
quieres ser alférez toda tu vida, Javier? Señor. Tú y yo estamos trabajando en un caso, Django. No me importa lo que hagas después, ni lo que hayas hecho antes. Pero ahora, piensas, duermes y comes Django. Este no es un huevón cualquiera, Álvarez. Es un conche de su madre que se ha robado lo que le ha dado la gana durante años. Y yo le tengo hambre. Así que si me vuelves a salir con una cojudez como la de ahora, te juro que el único ascenso que vas a tener es irte un puesto de la sierra a que se te cogieran los huevos de por vida. ¿Está claro? El suboficial de policía, carajo. Gánate tú solo trabajando en vez de estar pensando en coimas. Sí, teniente. ¿Han encontrado algo? Un taxista lo identificó. Le robó su carro la noche del allanamiento. Estaba con una mujer joven. Por la descripción puede ser la mujer del Chato Fermín. ¿Puede ser? ¿Eso es todo lo que tienes? Por lo menos ya tenemos dos personas que buscar. ¿Y dónde vas a buscar? Habrá que pasarse por los hoteles. ¿Y tú crees que se va a quedar en un motel? Ese huevón ya se compró una casa. Con un nombre falso. Como la que allanamos. Y un soplón. Nunca falta algún nervioso. Es parte del procedimiento. Con Django. Olvídate del procedimiento. ¿Cómo? Hace dos años me dieron de un golpe de Django. Era firme. Un soplón desesperado. Yo tenía 20 hombres esperándolo y nunca apareció. Te esperó el soplo y te arrancó. Te pasó un trujillo feliz el puto. El soplo no apareció muerto los 3 días. De que ahí es más fácil que alguien se meta un tiro a que te diga dónde era Django. ¿No se supone que Django no mataba? Django no lo mató. Ni siquiera lo mandó a matar. Al soplón lo mataron porque traicionó a Django y eso no se hace. Django tiene gente que lo admira y lo respeta. Y a nadie se le respeta por las huevas. No te olvides de eso. ¿Qué hacemos entonces? Ya va a querer billete. Si hay algo que Django no puede hacer es quedarse quieto. Quiero 4 unidades por distrito, en las zonas más comerciales. Si alguien dice algo en un banco, le caemos con todo. Esta vez no se me va a escapar. ¡Ya, te fuiste, bolón! ¡Listo, compadre! ¡Ah! ¿Cómo vamos a verla? Quédate con la camioneta. La vas a colocar fácil. Si no habla con el gordo, él te la compra. Eso me parece justo. Está lindo tu mueble, ¿verdad? Pato, ya. Tú no sabes nada de mí ni de esta casa. La madre, ya no. No seas huevón, pe. Chao, cuñado. Mi mamá va a venir con los bebés en un rato. Sácate el sostén.
cuidado. Orlando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no sé dónde pasar la noche. Vienes como si nada y pretendes que lo hagamos en un sofá robado. Es nuestro. Yo te dije que mi mamá no se iba a dar muebles. ¿Por qué siempre tienes que hacer las cosas así? Mis hijos necesitan buenos muebles, Tania. Tus hijos no necesitan muebles. Necesitan verte la cara, Orlando. José casi ni te conoce, no sabe nada de ti. Conversa con él, ya tiene 7 años. No sabe nada de su padre. ¿Qué quieres que le diga? ¿Que robo bancos para que él no le falte nada? Solo conversa con él. Dile que lo quiere. Él sabe que lo quiero. ¿A dónde vas? ¿Bronco? Quería ver cómo estabas. Si quería cachar, dime que viniste a cachar. ¿Qué quieres? ¿Que te presente a mi tía? ¿Que vayamos al cine y le regales una pulserita? No jodas. Tú ya tienes esposo y yo no quiero tener marido. Ahora sí que es una hembra, es otra cosa. Ese es bueno. Yo te dije. Cuando quiero algo, lo tomo. Oye, aguanta, aguanta, tu tía. No creo que quiera. No le puedo pedir más. ¿Qué pasa? Me da pena, weón. Te has levantado bancos de Catujín y ya tú puedes tirar a tu propia mujer. Ella es diferente. ¿Por qué? ¿Porque te prepara el desayuno? ¿Te tienen la ropa planchada y a tus hijitos bañados? ¿Te lo tiras de vez en cuando? Esa no es una mujer, es una empleada, weón. Tu mujer tiene que pedirte por favor que le dejes chuparte la pinga y te la revientes todos los días. Tú no me has pedido nada. Yo no soy tu mujer. Entonces no hables lo que no sabes. Yo sé que te cacho porque se me antoja. Y si no, te mando a la mierda. ¿Y si te obligo? A ver, vení, dale. Suelta. Pide, por favor. ¿Me vas a pegar? ¿Qué quieres? Solo vacilarme. ¿Qué quieres tú? ¿Qué es esa huevada? Nada, huevadas mías. ¿Qué robas? ¿Ahora quieres conversar? Puta, me dieron ganas, ¿te jode? Mejor sígueme cachando nomás. ¿No quieres que te ayude? Tienes que ponerte a trabajar y ya no tienes a tu gente. ¿Qué pasa? ¿Crees que no puedo? Tú no sabes cómo es esa vaina. Además, yo no mezclo las cosas. Una mujer no roba, no es su sitio. ¿Qué cosa crees, concha tu madre? ¿Y porque soy mujer no puedo? Tú eres el que habla de lo que no sabe. ¿Tu mujer puede hacer esto? A ver, muévete, huevón. Muévete y te quemo, huevón. Dime que no puedo y te quemo. Todavía te falta saber agarrar un fierro.
Por mi propio barrio. Y algo viene acá.
y lo traten como un rey. Y a mí, yo cuido a las hembras y a las hijas de estos huevones. Y encima me odian. ¿Dónde está Jan, gordo? Yo sé que tú sabes. No sé, qué mierda. Ahora acá. ¿Estás seguro? Mira que mi cachorro no sabe agarrar el punto muy bien, ¿eh? Puta madre, no sé. El pato Foronda conoce. Teniente, ¿qué crees que soy mi hermano? ¿Te conoces ahí algo? ¿Le tienes ganas de conocerlo? Encuéntralo, está huevón. ¿Qué tiene ese huevón, jefe? ¿Te vas a cachar a su vieja o qué? ¿Su vieja? ¿Quieres un hombre, mi hijo? ¿Quieres un hombre? Oye, ¿tienes un cigarrito? Se me acabaron. Yo también quiero uno. Voy a siento mi pierna derecha. ¿Tengo golpeado? Toma, para mis chibolos. ¿Estás borracho? ¿Sabes decir chucha? ¿Ah? Nunca te he escuchado decir chucha. A ver, cachar. No, hacer cositas. Quiero que digas cachar. Orlando, vamos a cachar. A ver, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? O sea, que uno quiere cachar con su mujer y por eso está loco. Cállate, José, te puede oír. No le decís esta casa. Esta casa también es mi casa, Tania. Me voy a dormir.
Para eso fumas troncho. Para ponerte estúpida. ¿Qué no nos vamos de viaje, Orlando? ¿Qué? Vámonos al norte. Nos plantamos un par de bancos en el camino y nos pasamos una semana de la puta madre cachando como locos. Estás loca. ¿Por qué? Tengo que estar cerca de mis hijos. Y de tu mujer, ¿no? No metas a Tania en esto. Te estoy pidiendo una semana, guau, no que te cases conmigo. ¿Le puedes dar una semana, acaso? No. Tú misma dijiste que yo no te debía nada, y tú tampoco. Así que deja las cosas como están. ¿Una mujer en la casa? ¿Otra mujer en la calle? ¿Cómo o no? Total, yo soy solo la huevona que roba bancos contigo y te cacha cuando se te antoja. ¿Qué haces? No te preocupes, no vas a ver nada. Acá no, vamos a un telo. Puta, yo te quiero cachar acá, está en mi parque. Tú ya estás pasada, mejor vamos a tu casa. No. Tú no te preocupes por mí. Me puedo cuidar sola. Esta mujer.
¿Te gustó? Se parece a mí, ¿no? Los dos se parecen a ti. Por la noche la convoco a José mañana. Tengo que hacer. Conversa con él. ¿De qué le voy a hablar? Si quieren yo los acompaño. Pero... Lo dejo con mi mamá. No, tú sabes que no me gusta ir donde tu mamá. Nos encontramos en el parque. ¿A qué hora? Tranquila. Ya se fue. ¡Ay, mamá, me duele! Mírame. Es un rasguño nada más. ¿Qué se me está ahora, Tania? Este parque es demasiado peligroso de noche. He tenido suerte que esté por acá. Gracias. No es contigo, Tania. Nunca fue contigo. Tú no te mereces una vida así. Yo escogí. Es lo que me toca. Dime que estás contenta. Solo dime que estás contenta. Han pasado muchos años. Lo hice en mi vida. ¿Tú no? Te podría seguir. Anda. Cura tu hijo. Teniente, le tengo algo. Al fondo.